Gracias, amigos y seguidores de CL11 por continuar con nosotros en esta transmisión esta noche desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco, haciendo presencia Promociones García con un cartel festejando el Día del Padre, José Daniels, y se nos viene una lucha semiestelar, una lucha de campeonato. Sí, creo que sí, Tony. Mientras tanto, ya ingresó Infierno, pero vamos a ver el ingreso ya del siguiente luchador de esta noche, como lo está anunciando nuestro anunciador tan especial. Así es como llega desde Guadalajara, Jalisco, para el mundo. El mismo Golden Fly está llegando, está arribando en esta noche desde Tepatitlán, Jalisco. ¿Qué más? El doctor Miguel Hidalgo en Promociones García, el campeón de Master Champion. El chamaco más flaca esta noche, haciendo presencia para intentar ir por ese campeonato, y ya la gente ya lo conoció, ya lo está viendo por ahí haciendo presentación, este gladiador oriundo de la Roberto Pascos. Y mientras tanto ya vemos a los dos oponentes sobre el ring. Vamos a esperar a lo siguiente para el actual campeón. Así es como llega el actual campeón de Promociones García, nada más y menos. Así es como llega el mismo Jake. Así está llegando Jake directamente, este hombre que pues se ha conquistado ese campeonato. Mientras tanto, así es como está arribando. Esta es una lucha triple amenaza, una lucha triple amenaza, querido Tony. Jake Punisher haciendo la presentación, lo recuerdo bien, en la Arena GDL, la última vez que se presentó saliendo en camilla, y esta noche hacer frente para defender el campeonato, el cual actualmente ostenta en sus vitrinas, compañero. Creo que sí, qué recuerdo de ese vuelo de Imo Jake saliendo por encima de la cuerda con una bala en la Arena Guadalajara. Pero así es como llega el actual campeón, está presente en esta noche. Inmediatamente esperaremos momentos más para que dé aviso a la autoridad de comienzo de esta lucha, en una lucha al triple amenaza por este campeonato. Vamos a escuchar inmediatamente. Voy a recordar que ese campeonato, pues nada más y menos, vamos a escuchar. ¿Qué?
que nada, cuando salgas de este pinche raso hermoso, me dices lo que quieras, cuando te conozcan en otras ciudades, en otros lados, no solamente aquí en Tepatitlán, pendejo. Tiene un punto, tiene un punto, pero como dijo un villano famoso, no me conoces, pero lo harás ahorita mismo. Inmediatamente vas a comenzar ese campeonato de Nuevo Laredo. Fue dirigidamente comenzado por un espantapájaros que lo trajo aquí. Pero vemos cómo la patada de Jake hacia Golden Fly. Una lucha triple amenaza determinada por el campeonato intercontinental de Nuevo Laredo, querido Tony. Están llevando esta lucha a triple amenaza y los dimes y diretes y los por ahí los careos, las amenazas entre Jake y Punisher. Y el mismo Golden nos hicieron esperar esta noche. Ya viene el chamaco más placa impactando tremendo golpe sobre el pecho de este Jake Punisher. Lo lleva en contra de las cuerdas y lo recibe de tremendas patadas sobre el rostro, mijos. Y mientras tanto, el de Guadalajara se va a tener que medir con el mismo infierno. Mientras tanto, se ven cara a cara, frente a frente. Brinca por encima de su oponente. Mientras tanto, Golden Fly resorte entre las cuerdas. Lo trata de dar el pase. Mientras tanto, vemos ahí cómo los derechazos lo conecta. Lo va a tratar de llevar el resorte entre las cuerdas una vez más. Le da el pase. Ahora sí busca esas pinzas que lo trata de llevar hacia el borde de la butaca al aficionado. Mientras tanto, los gritos de los aficionados en esta noche que parece que odian a Golden Fly por decirles bigotonas mugrosas. Pero vamos a ver cómo le sigue golpeando duramente el mismo Jake a Golden Fly por allá, pero el resorte entre las cuerdas lo lleva con tremenda hot slip. Le está propinando tremendo patadón sobre el rostro al mismo Golden y ya viene Punisher, escalerita, la plancha, Vikingo no quiere contar, el conteo solamente de dos, llega Insecto y propinando tremendo patadón sobre la espalda de este Jake Punisher que está remando a contracorriente, mi buen host. El Insecto lo va a resortear entre las cuerdas. Mientras tanto, el pase de Jake tratando de defender su título en esta intercontinental es de Nuevo Laredo, pero el raquetazo que le da, Insecto le está dando un raquetazo, lo trata de llevar por allá. Mientras tanto, vamos a ver cómo lo trata de llevar, pero parece que no, dice con quebradora, no, hacia la lona que lo trata de llevar, busca el conteo. Ahora sí, ¿dónde está el referee? El referee está comiendo moscas. El referee está comiendo moscas. ¿Dónde está el hipócrita que venga a referir esta lucha? Vemos a los gladiadores bastante fresh al momento. Y vemos cómo está llevando el mismo Golden a Jake sobre el esquinero. Lo está por ahí maltratando. Jake Punisher, que quiere ser el vengador de las mujeres esta noche aquí en Tepatitlán. Y mientras tanto lo van a llevar de costa a costa, esquina a esquina. A ver a esa Golden Fly con ese derechazo inmediatamente. Bien Insecto también con ese lazo. Mientras tanto vamos a ver qué va a suceder. Lo trata de llevar ahí. Mientras tanto Golden Fly busca rápidamente ahora sí el apoyo del público. Pero qué apoyo. Busca las patadas en cascada. Durísimas las patadas recalcadas al mismo Jake. Vemos cómo lo impacta y ya Golden haciendo ejercicio cuando vemos cómo Vikingo quiere contar. Golden llega oportunamente a romper el castigo. Le dice, thank you easy man, dame un momento por favor. Y lo está incorporando nuevamente este duelo personal entre estos dos gladiadores subiendo de nivel al momento, compañero. Y vamos a ver cómo están haciendo tregua entre ellos. Golden Fly está llegando para buscar en lo más alto, incrédulo, pero vamos a ver cómo las patadas en el recucucucuy. Le está impactando tremendas patadas en el Culiacán, dejándolo en malas condiciones, se las está recorriendo y Jake por ahí con el toque de espaldas, Vikingos hace como el que no ve y viene Golden nuevamente cacheteando Insecto. Me lo está cachetando por gandalla. Las cachetadas que le está dando, pobrecito, que le pegue bien la cachetada, Insecto, a Golden Fly.
Pero hay conflicto entre ellos. Se va a acabar la tregua. Pero vemos cómo se dan de palabras, miradas que matan. Hay amor, pero mientras tanto vemos cómo el mismo Golden Fly se equivoca, le da una patada de inserto. El mismo Jake amenaza con el mismo golpe, pero qué patada de cabrito le acaba de dar. Tremenda patada que sorprende al mismo Golden cuando vemos cómo ya está por ahí Insecto, por ahí encarándolo, el duelo de cachetadas. Jay Punisher se deja irle con toda la caballada y engancha perfectamente en 2-1 aprovechando la promoción. Y ahora sí viene el mismo Jay, la seducción de toda mujer, el cuerpo que toda mujer quiere que tener del mismo Jay. Arcando el arco como Cupido y Cuadrato. ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Cayendo por encima a sus oponentes! Dando justo en el blanco, impactando al mismo Golden y Insecto por ahí en malas condiciones. En la ceja del cuadrilátero, queriéndose incorporar, pero bastante lastimados por el vuelo del mismo Jay, que impactó correctamente. Acciones que no se ven para dónde, compañero. La moneda sigue en el aire. Y vemos ahora sí, vamos a regresar adentro del cuadrilátero, recibiendo el conteo del referee, que no estaba haciendo conteo, pero está haciendo el conteo. Pero mientras tanto busca ahora sí las espaldas planas en esta lucha y parece que vamos a ver qué va a pasar. Vemos cómo Jay y Golden se están enfrascando en ese duelo personal, quitando al mismo Insecto de en medio de la contienda, y Jake por ahí propinando tremenda chacaliza a Golden. Ghost le está dando con todo y la gente pidiéndole duro contra el muro. Y ahora sí, se rinde, no se rinde. ¿Dónde está la hipócrita? ¿Se acabó? ¿Dónde está la hipócrita? ¿Que se acabó, dice, o no se acabó? Nada, nada de eso, aún no se acaba. Viene Insecto intentando rendir a Punisher. Golden le impacta tremenda patada para que se calme, le brinda un codazo. Allá va Punisher e Insecto llevando a Golden. Golden se recupera y le impacta tremendo lazo al cuello, me lo baja y le remata con el rival por encima. Mi favorito es el mismo Jake. Yo pienso que Jake va a retener el campeonato, pero vemos uno, dos, y solamente fueron 2 segundos. Ese referee cuenta minuto ese referee. Solamente 2, viene con estilo de bombero por parte de Jake sobre Golden Fly. Lo está llevando, lo está impactando, sepultando duramente sobre la lona. Y ya vemos cómo la gente pide otra. Jay Punisher está por ahí animándose, baja de un patadón en el abdomen a este Insecto y lo está llevando, lo está acomodando el juego de cuerdas y lo impacta sobre su oponente, dejándolos bastante lastimados a los dos. El conteo era de 1, Insecto me baja a este Jay de tremendo patín, Josh. Inmediatamente vemos cómo el Inserto está tratando de hacer un medio cangrejo. Vamos a ver ahora sí cómo va a terminar con esta lucha Inserto hacia Jake, pero vemos cómo Golden Fly es llevado por allá con ese suplex con puente olímpico. Ahora sí, parece que se va a rendir, no se va a rendir. Mientras tanto, pues con todo de 3, o que me diga el referee qué está pasando aquí. 1, 2, creo que solamente no sé qué pasó. Solamente el conteo de 2. Había espaldas planas, pero también castigo de rendición. Cuando vemos cómo Insecto se incorpora, equivoca el lazo al cuello, le propinan tremenda patada y Golden arranca, pero con todo, y le impacta tremendas patadas en cascadas. Se queda el mano a mano entre el mismo Jake y Golden. Arranca Jake y lo lleva con tremendo Canadian Destroyer impactado sobre la humanidad. Bien propinado sobre Golden, que lo vemos en muy, pero muy malas condiciones al momento, compañero. Y viene con ese doble lazo, ambos cuerpos tirados, triple cuerpos tirados. Recibe el conteo, parece que será que se levante, no se levante. El conteo muy rápido para esta lucha, una lucha de campeonato intercontinental que es de Nuevo Laredo. Recordar que el ex campeón trajo ese campeonato aquí a Guadalajara, que fue la misma espantapájaro en su momento. En los aplausos, recordándome a Willy Banderas. Esos aplausos me recuerdan a Willy Banderas.
Totalmente de acuerdo, compañero. Cuando vemos cómo ya Golden nuevamente patea a este insecto para dejarlo ahí lacerado y le ofrece la mano en símbolo de caballerosidad, diciendo que él es bien bueno y le una muestra más para que confíe en él. Y Jake acepta ser su amigo y ya están por ahí en conjunto castigando a este insecto. Lo llevan en contra del esquinero y Jake por ahí y trasladando al mismo Golden, se lo devuelve y Jake lo impacta en contra del esquinero nuevamente. Tremendo rodillazo impactándole, insecto en desventaja al momento. El público muy emocionado, el público emocionado de esta lucha. Mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar. Al estilo bomberos, lo va a llevar. Parece que el público gritando Jake, están gritando Jake el público. Pero vamos a ver ahora sí cómo va a tratar de llevar. Pero ¡ay, qué plancha que lo va a llevar! Una plancha que deja totalmente en malas condiciones a Insecto. Y Golden le repite la dosis. El conteo de uno, de dos, de tres, 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 tres. Golden al momento rindiendo al mismo Insecto. Y se queda este mano a mano en contra del actual campeón retador. Mano a mano, la gente reclamándole algo por ahí al referee. Y vamos a ver inmediatamente que se convierte en un mano a mano. Lo trata de llevar Golden Fly. Lo trata de cargar. Lo va a terminar aquí. Parece que esto va a ser. No soy Mía Marín de los deseos ni los horóscopos, pero yo siento que va a ganar Golden Fly. Inmediatamente vemos cómo está tratando de buscar el vuelo el nuevo Golden Fly. ¡Mortal hacia el frente! Mientras tanto, uno, dos, y solamente fueron dos segundos. El hombre tocó la cuerda. Solamente dos. El Jake a punto de ser despojado del campeonato, pero se logra recuperar a tiempo. Viene por ahí respondiéndole a Golden, llevándolo con el juego de cuerdas y rompiéndole la humanidad en contra del cuadrilátero. El conteo de uno, el conteo de dos, solamente de dos. A punto de sucumbir este Golden Fly de la arena Roberto Paz. Y lo va a tratar de llevar resorteo entre las cuerdas. Mientras tanto, el nuevo Golden Fly se desliza como mantequilla. Mientras tanto, arcando el arco como Cupido en cuadrilátero, le jala los pies como si fuera película de terror. Lo están impactando. Tremendo raquetazo para rematarle la noche. Y ya lo va a llevar en contra del público, recibiendo improperios, amenazas, y ya lo está llevando. Y la lucha, compañero, está subiendo de nivel, literalmente. Vienen al segundo piso y le está pegando tremenda arrastrada, llevándolo como en recorrido de tour barato. Y ahí Punisher se recupera y tremenda raquetiza. Parece que Golden es el que iba a volar. Y el duelo de fuerza, el más fuerte será el vencedor. Punisher se recupera, duelo de raquetazos, ya los vemos por ahí en las gradas. Y Golden Fly sale impactado hacia el primer piso. Y allá va Punisher desde las alturas pidiendo el apoyo de la gente. Golden por ahí en malas condiciones, se lanza con todo y lo está enganchando duramente en contra de la duela de este auditorio, compañero. Impresionante lo que acabamos de ver en esta lucha. Un mano a mano que se acaba de terminar. Muy interesante lo que estamos viendo. El mismo Jake gritando a los aficionados, aplaudiéndole a Jake desde Tepatitlán, Jalisco, en esta noche. Vemos Golden Fly que se encuentra un poquito lastimado después de lo que acaba de suceder, pues de abajo de la banda. Pero vamos a ver cómo lo está tratando de forcejear. Parece que viene con pata de cabrito. Amenaza con derechazo. Lo derriba a su oponente. Lo va a llevar por allá. Golden Fly se está poniendo astuto. Ahora sí, este hombre está loco. Está loquísimo este Golden Fly. Alguien que lo detenga, está demasiado loco. No lo puedo creer lo que va a pasar. Golden Fly está tremendamente loco. Es un hombre muy desquiciado. Tony, no lo puedo creer. ¿Qué va a hacer Golden Fly? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Se lanza al vacío, se lanza al precipicio, duro impactando a este Jake Punisher.
para el deleite y la sorpresa de todos, y Golden Fly continúa queriendo imprimir castigo y ya está llevando ese tablón de más de 3.5 pulgadas. Lo está llevando, pero con todo, ya al área de la entrada, lo está preparando, se está desquiciando este visitante. Y mientras tanto, Golden Fly está haciendo las suyas en Tepatitlán. Está tratando de poner un poquito de esa tabla. Vemos ahora sí como el mismo Golden Fly pues está tramando algo terriblemente. Está tratando de llevar que esta lucha se lleve al estilo de la NWG, a la arena Roberto Paz. Vemos cómo está buscando las lámparas, la especialidad de Golden Fly. Esa es la especialidad de este hombre llamado Golden Fly, que está llevando pues este tipo de luchas a otro nivel. Y que vamos a ver que Golden Fly pues quiere ganar de esta manera ese campeonato de una manera muy bien. El hombre se puede ser campeón doble como Intercontinental de Nuevo Laredo, querido Tony, o también de Master Champion. Así es, vemos cómo se toma su tiempo, la delicadeza para preparar esa cámara del dolor. Ya lo está llevando, trae equipo que le está apoyando, y Jay Punisher allá va a buscarlo, porque las cosas no se van a quedar así. Y Golden Fly bastante ocupado en lo suyo. Josh parece que está tramando algo de lo que se puede arrepentir. Creo que sí, como tú lo comentas, puede ser algo muy terriblemente lo que puede pasar en esta lucha. El público de Tepatitlán no ha visto antes esto. Creo que no son especialidades de ver lucha extrema de calidad. El hombre viene pues de una arena Roberto Paz en NWG. Vemos que eso, el terreno está preparado. Está preparado para el terreno, para el de Tepatitlán, Jalisco, el de Guadalajara. El mismo Golden Fly, que ha sido partícipe de Zona 23, pero vemos que están locos, que alguien me lo detenga. Vemos cómo el mismo Golden Fly, ¡oh, no lo puedo creer! ¡Ha tocado el mismo suelo con el cuerpo de Golden Fly! ¡El karma existe! Está tomando cucharada de su propia medicina, haciéndolo caer en su propia trampa como araña, enredado en su propia telaraña a este Golden, que pese a preparar la cámara del dolor, salió lastimado. Las asistencias allá van a todo lo que da, y es que este Golden quedó bastante lastimado después de este impacto que se llevó, pero Jay Punisher, bastante molesto, quiere continuar con las acciones, compañero. Todavía no ha llegado la atención médica para esta lucha, pero vemos cómo Golden Fly, ¡oye! ¡Espía lanza! ¡No lo puedo creer! ¡Están locos estos muchachos! ¿Dónde está la atención médica para estos hombres que han recibido pues un tremendo castigo, traspasando esa tabla y la lámpara de lo que estamos viendo en esta lucha? Hombre que tiene experiencia en lucha extrema de calidad, Golden Fly tiene mucha experiencia en estilo de Zona 23 de Ciudad de México, pero Jake sigue siendo el campeón, retiene el campeonato Intercontinental Champion de Nuevo Laredo. Tony, perdón. Recordar que esta lucha podrían contarse los 3 segundos en cualquier parte donde se diera, y finalmente se dan debajo del cuadrilátero. Golden no puede hacer nada para ganar el campeonato, y Jay Punisher reteniéndolo justo a tiempo. Amigos de CL11, quédense con nosotros, continúen la transmisión, viene la lucha superestelar esta noche, vamos a estar al pendiente, compañero. Gracias por comentarlo, querido Tony. Al parecer vemos que está regresando el mismo Jake. Recordarles que estos son hombres profesionales. No intente esto en casa. Son hombres profesionales que pues han entrenado con mucho tiempo, muchos años en la lucha libre. Recordarles que pues el mismo Golden Fly tiene experiencia en la Ciudad de México, en Zona 23. Ha pisado la arena San Juan Paititlán, ha pisado diferentes arenas de la Ciudad de México, también como allá en la arena Guadalajara, arena Roberto Paz. El hombre pues ya anda recibiendo atención médica, pero vamos a escuchar inmediatamente al campeón que retiene el campeonato intercontinental de Nuevo Laredo, las palabras del mismo Jake, inmediatamente en el centro de cuadrilátero, aquí a través de Lucha Libre CL11, Promociones García. Vamos a escuchar. Buenas noches, Tepatitlán, nuevamente.
Yo también la quiero, señora. Te estás distrayendo en la casa de la lucha extrema, pero tampoco lo rajamos. Y es por eso, vuelve, que sigue siendo el campeón intercontinental de los Romareños. Primero que nada, buenas noches de Tepatitlán. Esta noche, la verdad, no tengo que más decirte. La verdad, esta noche vi que me enfrenté con un cabrón que tiene huevos y le vale madre cualquier modalidad que sea las luchas. Está loquito como este cabrón que les saqué enfrente. Y la verdad, esta noche te extiendo mi mano para decirte que sigas y busques tus sueños, porque lo vas a lograr, porque eres un cabrón que no te dejas a cualquier luchador. Esta noche, mis respetos. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celebrándose. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celebrándose. Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte.